La información la confirmó la directora del establecimiento, quien señaló que esta medida tiene como principal objetivo no solo que los alumnos vuelvan a sus actividades lectivas, sino, sobre todo, que puedan preparar de buena forma los contenidos de la próxima prueba de selección universitaria PSU. Maritza Hurtado también tuvo palabras para destacar la forma en cómo logró adoptarse esta decisión y donde dijo el consenso y respeto entre las diferentes posturas de la comunidad educativa fue lo más valorado. Respecto a lo que pasará con los demás cursos del liceo, su directora enfatizó que lo más seguro es que tendrán alguna respuesta final dentro de la próxima semana, de acuerdo a lo que decidan los dirigentes nacionales de los estudiantes. De acuerdo a lo señalado por Maritza Hurtado, la finalización del año escolar para los cuartos años medios del Liceo Eleuterio Ramírez debería ser el mes de noviembre, eso sí, siempre y cuando se cumpla el calendario de recuperación de clases y no haya más interrupciones al calendario escolar.